Mediterráneo, concesionario oficial Renault, Avenida Castro Barros, esquina Carafa, teléfono 414-8100. Mediterráneo, estamos cerca. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Rally Show, para mostrarles 30 minutos toda la información de este apasionante deporte como es el rally. Comenzamos este primer bloque con lo que sucedió con una nueva fecha del campeonato Mar y Sierras en la ciudad turística de Necochea. Toda la información y las imágenes en la voz de nuestro amigo Lucas Gardini. Hola amigos de Rally Show, el contacto nuevamente para contarles lo que aconteció el último fin de semana en Necochea, donde el Rally Mar y Sierras debió pelear nuevamente contra las adversidades climáticas en una carrera que tuvo un cronograma especial como consecuencia de la participación de la selección argentina de fútbol en la final del mundial y que se pautó correr la mayoría de la carrera el sábado con un 75% del total y dejar solamente dos tramos especiales para el domingo, los que finalmente no se pudieron correr por la lluvia de la madrugada de ese día. Bueno, ahí estamos viendo imágenes del shakedown, la actividad del viernes por la tarde, los caminos algo complicados, ustedes lo van a ver durante las imágenes de la carrera porque hubo un fuerte temporal la semana anterior, con más de 70 milímetros que habían caído, igualmente se pudieron recuperar los caminos y se pudo largar la competencia. Ahí vemos todas las actividades del viernes, firma de autógrafos, la regada simbólica ahí frente a la municipalidad de Necochea. Horacio Heiland abriendo esa largada con el puntero del campeonato. Ahí lo tenemos con este auto de Schroeder Competición. Los primeros en bajar. Ahí Juanito Rizzi, el piloto de Ranchos, que venía de un abandono y aquí también tuvo bastante mala suerte en esta competencia a bordo de ese Volkswagen Gol Trend Maxi Rally. Ariel Robiani, el ex piloto de Turismo Carretera. Vemos las imágenes de la rampa en este compacto para Rally Show de todo lo acontecido en la cuarta fecha del campeonato Mar y Sierras. Y ahí están las imágenes de la carrera y en pantalla el ganador, Ariel Robiani, que se tomó revancha de su prematuro abandono en la fecha anterior y se terminó adjudicando una fecha muy disputada con este piloto que vemos en pantalla, Horacio Heiland, que terminó como escolta. Juanito Rizzi, como le decíamos, no tuvo suerte, rotura de caja de cambio lo dejó fuera en el primer tramo del día sábado. Los protagonistas ahora de la clase N4 Light, empezamos con el ganador, primer triunfo para Claudio Bugaletto en esta divisional. Y aquí Claudio Tambacio, el barcarceño que debió luchar con una falla durante gran parte de la carrera, pero pudo llegar en la segunda posición. La imagen ahora de Sergio Centorame, la rotura del motor le cortó una racha de 4 triunfos consecutivos al de General Lavalle y esta hermosa postal con el Océano Atlántico de fondo y la máquina de Eduardo Lonati, otro de los que debió desertar. Una de las destacadas del fin de semana, la subcampeona de la N4 Light, el año pasado se subió por primera vez a un Junior y se llevó el triunfo sobre este piloto, sobre Cristian Castelo, que a pesar de protagonizar un vuelco pudo terminar la fecha en la segunda posición. Ahí está el puntero del campeonato, Pablo Cárcano, con este Fiat Palio que también una rotura de motor lo dejó fuera de competencia. El vencedor de la R3T, Gustavo Ema, con ese Mini Cooper. Y ahora el flamante Audi A3 que Carlos Murrone hizo debutar en esta fecha dentro de la divisional R3T. Las imágenes del rally en Necochea y ahora la clase A que quedó para este joven piloto de Roja, Daniel Fioravanti, que se llevó el segundo triunfo en esta temporada, quedando segundo Germán Manso, quien ahora tenemos en pantalla, lo que promete una muy buena lucha en el campeonato de esta divisional. Están todos muy juntitos en la parte superior de la tabla de posiciones. Lo veíamos a Juan Soria también, que terminó tercero y es tercero en el campeonato en la Light. Tercer triunfo para quien veíamos anteriormente en pantalla, para Mono Segura, que tuvo una carrera muy peleada con este señor, con Andrés Manso. En algún momento estaban empatados en la primera posición cuando promediaba el día de carrera. Víctor Cicini quedó en la tercera posición. Primer triunfo de la temporada en la clase N3 para Aníbal Mendiburu, con ese Peugeot 206. Quedó segundo en esta divisional Hugo Renzi, con otro Peugeot, pero esta vez del modelo
205, la número 86, mientras que completó el podio en su segunda carrera con este auto, con este Chrysler Neon, Rubén Manzoni, el piloto de Chascomús. Nuevos colores, tras el vuelco en Lezama, le trajeron suerte a Gonzalo Teruel, que a bordo de ese Volkswagen Gol se adjudicó la clase N2. En el duelo de Mar Platenses, segundo quedó Gustavo Grassi, ahí lo tenemos, con este Volkswagen Gol, en máquina número 96, y tercero César Bilbao, que venía de adjudicarse las dos fechas anteriores. Vemos imágenes entonces las distintas divisionales, ahora de la N1, Ford Fiesta de Pedro Ochoa, que tenemos en pantalla, quien se quedó con el triunfo tercero consecutivo en la temporada, y tras zafar de esa maniobra casi hueco para Federico Solmi, que quedó en la segunda posición, un joven que disputó su tercera carrera en el rally y ya está festejando en el podio. Ahí lo vemos. Tercero quedó el pinamarense Matías Márquez con ese Volkswagen Gol amarillo y negro. Lo tenemos en pantalla, el ganador de la ZM, Leandro Agüero. Allí quedó segundo Casa Mayor y tercero Jorge Aróstegui. Ahora escuchamos al ganador, Ariel Rubiani, y al comisario deportivo Daniel Jordán explicando los motivos de la suspensión de las pruebas del domingo. Contento, la verdad que feliz por haber ganado, y el balance muy positivo. La verdad que arrancamos con el pie izquierdo, nos pasamos de largo en tres curvas, muy feo en una, me pasé como 100 metros de largo. Pensé que se nos complicaba el fin de semana, de hecho el ruso se equivocó también, se ve que menos que yo, y me arrancó ganando el primer prime. El segundo se me corta un palier, me lo volvió a ganar de vuelta, y bueno, después pusimos todo en condiciones y pudimos llevarnos todo el resto y descontar los que nos llevaba y sacarle una ventaja importante que hoy vamos a tratar de mantener a pesar del agua, ¿no? Mirá, los caminos ya estaban complicados. No ha llovido mucho, ha llovido 8 o 10 milímetros, suficiente para que no se pueda pasar. Acá esto no es un capricho de nuestro de querer suspender. Yo creo que hoy, como está, hay tres pasos que queda, se habían hecho unas reformas el día jueves, se circulaban 50-60 metros contra un alambre en tres partes porque la calle estaba imposible, y hoy si vos por una maniobra te caes de la calle, te caes en un fango que no te podemos sacar, entonces vamos a vivir parando la carrera, sacando autos encajados, volver a alargar, volver a parar, entonces me parece que no tiene sentido por hacer un solo prime. Luego de las explicaciones del comisario deportivo Daniel Jordán, comenzamos a ver las imágenes de los podios de las distintas divisionales. La próxima competencia del Rally Manisierras se disputará los días 2 y 3 de agosto. Según el calendario, puede sufrir alguna postergación de una semana porque todavía el lugar no está designado. El abrazo grande para toda la audiencia de Rally Show. Nos estaremos reencontrando con un informe luego de la próxima fecha del Rally Manisierras. Hasta la próxima. Bien arriba los trofeos. Arriba para la foto, el recuerdo de esta quinta edición del Rally. Pausa junto a nuestros auspiciantes. Ya volvemos, no se vaya. Del 25 al 27 de julio se corre la cuarta fecha del Rally Argentino con epicentro y asistencia en la localidad de Río Ceballos. Rally de las Sierras Chicas. Invita Municipalidad de Río Ceballos. Gestión Sergio Spicogna. La provincia informa. El gobernador José Manuel de la Sota entregó aportes provenientes de la tasa vial a 203 localidades del interior. Los casi 26 millones serán destinados a obras de mantenimiento o refacción de la red de caminos provinciales, favoreciendo la comunicación e integración entre las comunidades y regiones, mejorando el transporte de personas, mercaderías y servicios, motorizando el desarrollo del turismo y contribuyendo a disminuir los índices de accidentes viales. Córdoba hace obras. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Roque Ford. Toda la línea de repuestos Ford.
originales, alternativos, accesorios, los mejores precios. Roque Ford, Avenida Carafa 2285, teléfono 488-6558. Roque Ford, la esquina del carburador, te presenta la oferta del mes de julio. Carburador Brosol Pirburg, 2.990 pesos. La esquina del carburador, Monseñor Pablo Cabrera 3400, esquina Oribe, teléfono 477-0546. A Refinish Color, taller de chapa y pintura. Especialistas en vehículos Toyota. Avenida Colón 4345, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 484-5029. Estructuras Universal Sociedad Anónima. Galpones y tinglados. Techos para estaciones de servicio. Construcciones metálicas y aluminio. Herrería de obra. Estructuras Universal. Avenida San Martín 267, Colonia Carolla. H&F Automotores, más de 50 años al servicio del cliente. Camiones, pickups, autos, compra, venta, consignaciones. Alem 1060, teléfonos 471-1069 o 474-5144. Este próximo fin de semana habrá actividad del Rally Regional de Trepadas en la localidad de Noetinger. La información y lo que tenés que saber en el siguiente informe. Mediterráneo, concesionario oficial Renault, Avenida Castro Barros, esquina Carafa, teléfono 414-8100. Mediterráneo, estamos cerca. El Regional de Trepadas tendrá actividad este próximo fin de semana en la localidad de Noetinger, ubicada a 250 kilómetros de Córdoba capital. Con los mismos tramos de competencia que en la temporada 2013, dará comienzo a la hora 9.03 del día domingo. El único cambio que tendrá será el parque cerrado, denominado Campo de Doma Abdon Mancilla, de la agrupación gaucha Patria y Tradición de Noetinger. Será epicentro para el inicio y llegada de la competencia en sus diferentes categorías. Como decíamos, se va a desarrollar en Noetinger por tercer año consecutivo los días sábado 19 y domingo 20 de julio. Organizado por la Asociación Civil de Pilotos Unidos de Rally de la provincia de Córdoba y fiscalizado por la Federación Regional número 5, va a ser una tradición de la localidad de Noetinger y la región, como un espectáculo que acumula entusiasmo y la atención de miles de fanáticos tuercas del centro del país, con la participación de pilotos y equipos de competición de toda la provincia. Este año la competencia tendrá su inicio el día sábado 19 de julio en el parque cerrado ubicado dentro del predio del Campo de Doma Abdon Mancilla de la agrupación gaucha Patria y Tradición, teniendo su culminación en ese mismo lugar el día domingo 20 de julio. Posterior a la llegada de los competidores, se efectuará el acto de premiación a los ganadores de las diferentes categorías. Les comentamos cómo llegan a esta cuarta fecha el campeonato en las diferentes clases. En Arenero Fuerza Libre, el puntero es Henry Calieres con 34 unidades. Segundo, Diego Martínez, 30 puntos. La tercera ubicación para Walter Cuello con 22. Cuarto lugar para Martín Rodríguez con 21. Y en la quinta posición para Mauricio Martínez con 11 unidades. En la clase A1, el líder es Diego Baudino con 30 puntos. Segundo, Guillermo Gómez con 22 unidades. Tercera posición para Juan Salas con 17. Cuarto lugar lo comparte José Fisogni y Marcelo Estorani con 16 unidades. Y en la quinta posición lo comparten también Lucas Solera, Federico Rossetti y Gerardo Ceruti con 14 unidades. En la clase N1, el líder es Franco Drudi con 40 unidades. Segundo, José Vidales, 27. Tercero, Román Grendene, 24. Cuarto, Sebastián Balmaceda, 20 unidades. Y en el quinto lugar lo comparten Cristian Basile,
y Federico Alvera con 14 puntos. En la N2, el líder es Gabriel Zaninetti con 34, segundo Alejandro Tejedor 22, tercera posición para Marcos D'Antona con 20 unidades, cuarto lugar para Matías Camacho 18 y quinto Germán Rivera con 17 unidades. Por último, la clase A5. El puntero es Leandro Meinet con 38, segundo Esteban Ibáñez 36, tercero Marcos Dutto 22, cuarta posición para Ronald Ramírez 18 y el quinto lugar para Federico Quistapase con 14 unidades. Nos dejamos con el video de la temporada 2013 en su visita del rally regional a la localidad de Noetinger. Segunda y última pausa junto a nuestros auspiciantes. No se vaya, que se viene el bloque del Rally Argentino. Ya volvemos. Del 25 al 27 de julio se corre la cuarta fecha del Rally Argentino con epicentro y asistencia en la localidad de Río Ceballos. Rally de las Sierras Chicas. Invita Municipalidad de Río Ceballos. Gestión Sergio Espicogna. Car Refinish Color, taller de chapa y pintura, especialistas en vehículos Toyota. Avenida Colón 4345, Barrio Alto Alberdi, teléfono 484-5029. Roque Ford, toda la línea de repuestos Ford, originales, alternativos, accesorios, los mejores precios. Roque Ford, Avenida Carafa 2285, teléfono 488-6558. Roque Ford. Estructuras Universal Sociedad Anónima, galpones y tinglados, techos para estaciones de servicio, construcciones metálicas y aluminio, herrería de obra. Estructuras Universal, Avenida San Martín 267, Colonia Carolla. H&F Automotores, más de 50 años al servicio del cliente. Camiones, pickups, autos, compra, venta, consignaciones. Alem 1060, teléfonos 471-1069 o 474-5144. La Esquina del Carburador, con sus nuevos productos. Limpieza de inyectores con control por pulsador de 6 segundos para alta gama. Repuestos nuevos, bobinas, paso a paso y recambio de cuerpo mariposa. Yeah.
Se confirmó que para el último fin de semana del mes de julio estará nuevamente el Rally Argentino visitando las Sierras Chicas. El informe y lo que tenés que saber, como siempre, aquí en Rally Show. Mediterráneo, concesionario oficial Renault, Avenida Castro Barros, esquina Carafa, teléfono 414-8100. Mediterráneo, estamos cerca. El Rally Argentino nuevamente estará en la provincia de Córdoba, más precisamente en las Sierras Chicas, el 26 y 27 de julio. Nadie duda en afirmar que la provincia de Córdoba es considerada la cuna original del rally en nuestro país, favorecida por sus espectaculares caminos montañosos que se convierten en el escenario ideal para la práctica de este deporte y que son del agrado tanto para los pilotos como para los fanáticos. Y esas imágenes se repetirán en esta temporada 2014, ya que se confirmó que la cuarta fecha del Rally Argentino tendrá epicentro en las localidades cordobesas de Villa Allende, Río Ceballos y Unquillo, que recibirán una nueva edición del denominado Rally de las Sierras Chicas. El Rally de las Sierras Chicas se corrió de manera interrumpida desde el 2004 hasta el 2010, tras la ausencia sucedida en el año siguiente. La categoría regresó al cordón montañoso más próximo a la ciudad capital de la provincia mediterránea para abrir su calendario en la temporada 2012, siendo la primera presentación de los autos Maxi Rally en este escenario. Festejó Claudio Menzi con un Fiat Palio del equipo Solid y luego de otro intervalo en el 2013, ahora la principal divisional de los derrapes de nuestro país se presentará para cumplir el cuarto compromiso del ejercicio 2014. Alternando su epicentro entre Río Ceballos y Unquillo, la competencia siempre se caracterizó por cubrir gran parte del corredor de las Sierras Chicas, afectando localidades como El Manzano, El Pueblito, Sal Si Puedes, La Falda, Cosquín y Villa Allende, convirtiéndose en un clásico del rally argentino y destacándose por contar en su recorrido con diferentes tramos mundialistas como el del Pan de Azúcar o las dos variantes que conectan la ciudad de La Cumbre, ya sea de Acochinga o de Agua de Oro. Las pruebas especiales en esta zona son conocidas por casi todos los protagonistas del argentino, situación que potencia aún más la competitividad y resalta el espectáculo. Aunque las 8 ediciones que se vienen disputando hasta la fecha, Federico Villagra supo marcar diferencias sobre sus rivales, siendo el ganador en 4 ocasiones. Vámonos con derecha a fondo, 80, izquierda a fondo menos ras, fondo menos ras y derecha de media más ras, fondo menos ras y derecha de media más ras, e izquierda larga de media menos, y derecha de 1 la que viene, loco, así te quiero, carajo, la derecha de 1, con izquierda larga, fondo, fin uno más, izquierda larga, fondo, fin uno más, 20, derecha larga de uno menos, tenelo. Acá uno más, ¿eh? Y a los 20, derecha larga de uno menos, tenelo. Y izquierda larga de uno. La izquierda larga que uno que sale para 30. Derecha de uno ras. A los 30, derecha de uno ras. Con suave. Izquierda con derecha de uno más ojo la cuerda. Uno más ojo la cuerda. Con izquierda larga fondo. Con derecha fondo. Los dejamos con lo que sucedió en la temporada 2012 con las mejores imágenes al estilo de Rally Show. Stays right by my side.
Punto final para estos 30 minutos aquí en Rally Show. Espero que hayan disfrutado de toda la información del mundo del derrape. Lo esperamos la próxima semana aquí por la pantalla de Show Sport. Chau, gracias.